El hombre es el mundo, el rey y la peste de este. Es como su universo, es un océano, es una selva. En ello todo se convierte en blanco de caza. No espera nada semejante a una conmoción. Se vida no será por esa fácil carne para las bestias. El universo no es una casa, el firmamento no es un techo. Y solo el culto imperio, con la dialéctica de la casa del universo de Bachelard, proponiendo las dinámicas del mundo del imperio. Prolegómenos para una zoología del futuro, primer laberinto, de tal territorio para una zoología del porvenir. Los animales, futuros habitantes de la tierra o Marte, son más unidos por el que discurren vibraciones y sonoridades que un conjunto de descripciones y funciones metabólicas, y allí que no debería procederse ni acercarse a ellos si no están dispuestos a escuchar atentamente las sonoridades que se desprenden de ellos cada vez que cazan, comen, fornican. La bestia emite una singular vibración según el modo que tenga de desplegarse en los territorios y relieves. Allí que a veces suceda que un torpedo disparado por un submarino contra una embarcación también pueda ser llamado pez, no porque ahí se puede en el uso de la analogía o de semejanza, que no son sino movimientos realizados en el paraje de las funciones y las descripciones, sino que el cuerpo del torpedo se encuentra tensa como la de los animales que se despliegan en relieves marinos, y la desatención, hacerla vibrar, emiten una sonoridad poco de los que merdean en el mar. Por ese motivo que los cuales nosotros, los hijos de las olas, nuestros cuantos convertidos en los barcos en materia viva, el grado de confundidos con un espacio que protege con el mar. Debo decirlo, es más agradable hablar de las puertas que de los poetas, aunque dicho las puertas que son atravesadas y que por ello participan en el séptimo universo, no hablar mal de poetas y poemas. Al escribir de unas estructuras habitantes en materia viva que son los hábitats, son las habitables, las fueron anciano. Así como los pájaros y los garrapatas, pájaros que siguen con los ojos sus alas en punta como si se arrojaran de espadas, viendo desde el escritor participar de la vida, mientras que una garrapata viva grita y se nutre y se une con ellos, pero el escritor que es también un testigo, cualquiera fuera del acontecimiento, yo sabe lo que debe hacer de las patologías vitales y del entorno que comparte con los docentes, que yo soy de vidas y no es la escuela de la novedad y de esa novedad de ser habitantes. Nos preguntarán nosotros que paran en el cielo, en qué derecho nos nombramos puertas y nombramos los puertas, se les olvida que jamás tienen mano entre nosotros, unos puertas, lugares que no dejan de ser atravesados por las bestias nubes, las bestias ríos, las bestias abril, las bestias león. Pues en el momento de escritura nos atraviesan multitudes, hecho en el libro, y allí, aprender la simple diversificada relación con el clima, con la comunidad de los animales, la escritura y las puertas. Quien hable del animal usando regímenes taxonómicos, reinos culturales y visiones formales que permiten trazar su territorio de disección, y no más en un grado de un determinado material que realmente vive en la humanidad. No hablar con seriedad del reino animal, del reino vegetal, del mamífero, de criaturas vivas y secas en las culturas de loco, exclusivamente científico. No el animal chubacuneco de la estructura, sino el animal de la vida. No hablar de la ballena como una criatura con 30 metros de longitud y que se asienta en el agua, o el mamífero acuático, sino una bestia que para en el mar, y nada lanza cantos como balas. Eso es un secreto que solo compartimos con Jesús con los parientes y vecinos en el agua. Y siempre el mal cuando se va y se canta, si se llega a alzar la voz, van a preguntar a los demonios que no saben lo que acontece cada vez que no.